Hola, muy buenas y bienvenidos a Sol y Pasión, a este programa que a partir de ahora les va a llenar de información del mundo de nuestra iglesia, de nuestras hermandades, cofradías en torno a las diócesis de Asidonia, Jerez y de Cádiz, Ceuta. Miren, estamos en la jornada del miércoles, emitimos el miércoles principalmente, luego con diferentes redifusiones. Miércoles 26 de julio, festividad de San Joaquín y Santa Ana. Así que no puedo menos que saludar y felicitar, porque también a todos los Joaquines, a todas las Anas. Y por supuesto, es los patrones, es el día de los abuelos, que se cuidan tanto de nuestros niños, ¿verdad? Y que tan bien acompañados deben de estar. Lo veremos luego en el transcurso del programa. Y también aprovecho para felicitar, también lo veremos un poco más adelante, a los Santiagos, la jornada de ayer, que fue 25 de julio, patrón de España. Damos las primeras felicitaciones, que luego veremos en imágenes también, pero desde luego sí hay algo que marca el camino para todos los jóvenes principalmente, y en este final del mes de julio, deseando que llegue ya agosto, es la JMJ de Lisboa 2023. Ya nos vamos a poner en marcha y nos vamos a quedar al comienzo del programa con este minuto de la JMJ. A 12 días de la Jornada Mundial de la Juventud y acompañados de Ensemble 23, mi nombre es Fernanda de Luna y te presento el minuto JMJ de esta semana. Son 48 participantes de 21 nacionalidades los que conforman Ensemble 23, el proyecto artístico de Lisboa 2023. Serán el elenco oficial de la JMJ 2023, presentes en los tres actos centrales: ceremonia de bienvenida, Vía Crucis y Vigilia. Estos eventos fueron pensados con la dirección artística de la JMJ. En total, tienen 6 semanas de ensayos con 3 equipos de coreógrafos diferentes. Sin duda alguna, la música de la JMJ marca la experiencia de los peregrinos. Es por eso que Lisboa 2023 contará con un coro de 200 cantantes de las diversas diócesis del país y una orquesta con 100 músicos invitados. Músicos profesionales responsables de la elección, preparación e interpretación del repertorio de los 5 eventos de la semana de la JMJ Lisboa 2023. Misa de apertura, ceremonia de bienvenida, Vía Crucis, vigilia y misa de envío. Las partituras ya se encuentran disponibles en nuestra página web. La JMJ Lisboa 2023, comprometida por llegar al mayor número de gente posible, contará con Manos que Canta, que interpretarán las canciones de la Jornada Mundial de la Juventud en lengua de señas portuguesa. El repertorio de la música fue seleccionada según cada momento específico para los 5 eventos principales, en estrecha colaboración con la Dirección Artística y de Espiritualidad. Es un equilibrio entre lo nuevo, la tradición litúrgica y la cultura portuguesa. Se acerca la JMJ. Unámonos en oración por el Papa Francisco, la preparación de la jornada y todos los que pondrán su talento al servicio de la Iglesia y de esta Jornada Mundial de la Juventud. Estamos en camino. Nos vemos a la próxima. Bien, pues ya lo ven. Los jóvenes en marcha, los jóvenes transmitiendo, comunicando qué está pasando, qué se está haciendo, esperando a los miles y miles, cientos de miles de peregrinos que van a llegar hasta Lisboa, hasta Portugal, para estar con su santidad. Pero miren, ¿qué van a hacer los jóvenes por allí? ¿Qué se van a hacer en el resto de los días? ¿Cómo van a ser las jornadas, verdad? Usted, su hijo, se va hasta allí. Bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Va a estar todo el día al sol? ¿Va a estar todo el día en misa? ¿Va a estar todo el día cantando? ¿Cómo es el Festival de los Jóvenes? ¿Cómo va a ser ese Festival de la JMJ? Vamos a verlo en los próximos minutos para ir calentando motores hasta antes de irnos a la diócesis de Cádiz-Ceuta para ver cómo están preparando ese viaje. Vamos a quedarnos con ese Festival de la Jornada Mundial de la Juventud.
estás ocultando, Vicenta María? Quiero ser religiosa. As Pope Francis is wildly anticipated encyclical on the environment. La naturaleza grita. Deténganse. Deténganse. Will find you, recharge, then reset, and feel God, and be blessed, and release your mess. Praise Him with no stress. Os teus dias podem ser todos uns iguais aos outros, como os dias de Maria, quando o anjo apareceu. Bien, pues vean qué cantidad de actividades hay previstas, distintos escenarios, ciudades, para acoger a los miles, ya les digo, cientos de miles de peregrinos que la JMJ va a reunir estos próximos días de principios de agosto. Estuvimos la semana pasada con Antonio Luis Sánchez, el padre Antonio, que es el delegado de la JMJ de Asidonia Jerez. Pero nos vamos a marchar hasta la diócesis, como les decía, de Cádiz-Ceuta. Allí Pedro Torres es uno de los delegados de la diócesis de Cádiz-Ceuta, que está organizando junto a un amplio equipo también a todos los jóvenes peregrinos que se van de Cádiz-Ceuta hasta Portugal. Vamos a saludarlo ya. Querido Pedro, me alegro de tenerte con nosotros. Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues encantado de tenerte. Ya te vemos con tu camiseta. Tú ya prácticamente tienes el kit de verano de la JMJ, ¿no? Ya preparándonos y con muchísima ilusión y muchas ganas para irnos ya allá a Lisboa. Bueno, vamos a desgranar un poco cómo ha ido vuestro trabajo estos meses anteriores, cómo ha sido el contacto con todas las parroquias de Cádiz-Ceuta, de la diócesis, y cómo habéis ido transmitiendo lo que ahora va a empezar a dar sus frutos en unos días. ¿Cómo habéis trabajado, Pedro? Pues mira, se empezó a trabajar desde hace muchísimo tiempo. Se empezó trabajando pues a ver qué temas se iban a tratar en la JMJ, cómo se podía ir preparando, y pues empezó pues a ponernos en contacto con todas las parroquias de nuestra diócesis. Entonces, desde principios de curso ya empezamos a trabajar. Pero sí es verdad que a partir de enero, una cosa así, pues ya nos pusimos más en serio y tuvimos incluso adelante un encuentro de juventud de la diócesis, y pues allí pues tuvimos la primera toma de contacto realmente que tenía relación con la JMJ. Entonces pues hemos trabajado pues con todos los objetivos que teníamos planteados y pues con todas las cosas que nos habían mandado desde Lisboa, ¿no? Nosotros teníamos también además como unas catequesis preparatorias
para bueno, llegar allí y culminar pues con el encuentro de españoles que tendrá lugar el día 30, que allí como que se culmina toda esta preparación y estas catequesis que hemos tenido. Bueno, todo ese trabajo da sus frutos y resulta que la diócesis de Cádiz-Ceuta se nos marcha ya este viernes. Vais con ganas, este viernes, con tiempo, sí. ¿No? Hay que decir que os marcháis antes, hacéis una previa de recorrido por España, donde vais a ir hasta Madrid, vais a pasar por Toledo. Cuéntanos un poco ese itinerario, cómo sí. va a ser saliendo de Cádiz, qué día y hasta llegar a Portugal, ¿a dónde vais a estar? Pues mira, salimos el día 28, como bien has dicho, y nada, realmente salimos antes porque, como ya nos ha dicho nuestro obispo, es muy importante hacer diócesis, ¿no? Entonces salimos el día 28 desde aquí, desde Cádiz, y nos vamos directamente a Toledo, ¿vale? Tendremos allí misa en la catedral y todo. Y pues el día siguiente nos vamos también al Cerro de los Ángeles, allí en Getafe. Nos vamos también ese mismo día a ver el Escorial. Luego el día siguiente vamos a un parque acuático en Villanueva de la Cañada, allí en Madrid. Y ya el día siguiente pues nos vamos directamente a Lisboa, al Encuentro de Españoles, que como ya he dicho tiene lugar el día 30. Entonces son unos días de comunión y unos días de diócesis. Como ya os he dicho, nuestro obispo hace mucho hincapié en hacer diócesis. Entonces pues allí que vamos nosotros a hacer muchas actividades y a conocernos previamente antes del gran evento que es la JMJ, que es realmente del 1 al 6 de agosto. Bueno, vamos también, Pedro, a dar esos consejos que muchos padres, los abuelos, ¿verdad?, que estamos en el Día de los Abuelos, pues él dice, oye, el niño se me va, aunque tenga 17, 18 años, 20 o 25, ¿verdad?, porque los nietos son nietos para toda la vida. Entonces, sí. ¿Cuántas personas van un poco como responsables de todo el grupo? ¿Cuántos son los jóvenes de Cádiz-Ceuta que van con la diócesis? ¿Otros irán con otros grupos o van por libre? Y luego, ¿qué hay? ¿Qué recomiendas que haya que llevar? Pues oye, va a hacer tiempo fresco, va a hacer mucho calor, vamos de esta forma, vamos uniformados, nos vamos. ¿Cómo va a ser todo? Sí. Pues mira, empezando por el tema de cuántas personas hay encargadas, somos tres coordinadores principales, que bueno, es Paco Gatica y Pilar, que es la delegada de Juventud de la diócesis, y nosotros somos los que coordinamos un poco la JMJ, pero realmente luego hay muchísimos cargos que se reparten a los diferentes jóvenes que van con nosotros a la JMJ, que bueno, que facilitan el trabajo y la coordinación una vez estamos inmersos en la peregrinación. Entonces, pues, hay muchos cargos, como puede ser orden, limpieza, liturgia, hay muchísimos cargos que ya, pues, se están repartiendo a los jóvenes que se han ofrecido. Entonces, de aquí, de Cádiz, vamos unos 170, así que, pues, ya podéis imaginar que, bueno, de orden irán unos 12, una cosa así. O sea, que hay muchos cargos que se han repartido ya y nada, que ya estamos afrontándolo con muchas ganas. Eso es. Y ahora, recomendaciones. Eso sí. Es. ¿Qué nos ponemos? ¿Qué nos vestimos? ¿Qué hay que llevar? Pues me están diciendo, fijaos que me están diciendo desde Lisboa que no está haciendo calor realmente, que está haciendo incluso fresquito. Entonces, realmente hay que llevarse de todo. Hay que llevarse desde ropa más fresquita, porque, por ejemplo, el día de la vigilia que estamos ahí todo el día al sol, pues allí habrá que llevarse gorra, crema de sol, porque va a pegar el sol, seguro. Pero también hay que llevarse algo de abrigo por si acaso por las noches refresca un poquito más. Entonces hay que ir, más vale que sobra, no que falte luego, y vernos allí pues un poco agobiados con el tema de la ropa. Muy bien. También queríamos saber un poco, Pedro, de la presencia de don Rafael Zornoza, señor obispo, que se hará presente, imagino, en la JMJ. Sí. Digo, está con nosotros desde el principio de la peregrinación. Eso es una suerte que tenemos nosotros, que nuestro obispo siempre nos acompaña a todos los lugares a los que vamos, y en esta ocasión no es menos. Entonces, desde el día 28 estará con nosotros y es una suerte, la verdad, que podamos tener a nuestro obispo con nosotros. Es verdad que una vez allí en Lisboa es más complicado porque él como obispo tiene que dar alguna catequesis allí, la Rise Up, que lo llaman allí a las catequesis. Entonces, sí es verdad que allí en Lisboa es más difícil estar con él, pero bueno, que también seguro que está con nosotros y nos manda mucho apoyo desde donde esté, porque bueno, ya sabéis que allí con el tema del obispo cardinales pues tendrá que estar liado, pero bueno, siempre va a estar con nosotros y empezará y acabará con nosotros la peregrinación, eso sin duda.
Hay además, Pedro, previsto un encuentro de españoles que está organizado por la Conferencia Episcopal Española, en la que van a confluir todos los españoles de todas las diócesis que se van a dar cita allí, con lo cual allí estarán todos los señores obispos también y podremos compartir primero los españoles y luego con el resto de países a nivel internacional. Digo, el día 30 es el encuentro de españoles y yo personalmente creo que va a ser algo muy guay porque vamos a encontrarnos todos los españoles allí, desde las personas que van de cualquier movimiento del Camino Catecumenal, de los redentoristas, de los salesianos, cualquier movimiento, pues todos vamos allí. Claro. Y va a ser un encuentro lleno de gracia y donde vamos a poder compartir con todos los españoles ese deseo de participar en la JMJ, ¿no?, que empieza el día siguiente. Así que nada, con muchísimas ganas también afrontándolo. Bueno, y tenéis previsto el regreso el día 7 de agosto. O sea que el día 7. Os vais muy temprano y volvéis muy tarde. Digo, la JMJ realmente finaliza el día 6, pero nosotros, como para el broche final de la peregrinación, hemos decidido el día 7 ir a Guadalupe y estar allí con la Virgen y finalizar nuestra peregrinación allí, pues para recoger todos los frutos que hemos recibido y ponerlos en común. Y nada, ese broche final, que creo que también es importante ponerle punto y final a esta peregrinación tan intensa de tantos días. Pues me alegro mucho y me gustaría, casi para ir concluyendo, Pedro, no queríamos abusar mucho de tu tiempo, que estás en vacaciones, que estás también pues con la organización de las JMJ, eso nos vamos ya prácticamente, que nos envíes, que traslades un mensaje a todos los peregrinos, sobre todo a las familias, de que tengan la tranquilidad de que la diócesis de Cádiz-Ceuta organiza bien las cosas y nos vamos a Portugal, pues bueno, que está muy cerquita y tenemos la posibilidad de disfrutar, ¿verdad? No hay grandes desplazamientos, ni hay que coger aviones, sino que vamos en autocar, imagino, y que vamos todos con cierta precaución, pero bien organizados. Traslada, por favor, si quieres, si puedes, ese mensaje de tranquilidad a la familia. Pues mira, lo primero, y si me permite, a los peregrinos, que vayáis con ganas y abráis los oídos y el corazón, porque allí nos vamos a encontrar muchos tipos de personas con diferentes formas de vivir la fe que nosotros, y creo que es muy importante abrir los ojos y ver que todos estamos unidos por un mismo objetivo, ¿no?, que es Jesucristo. Eso es lo primero de todo. Y luego a las familias, que bueno, que hay un grupo de personas muy bueno que está encargado de organizar todo esto, que desde Lisboa estamos compenetrados, tenemos contacto directo y ya está todo bien organizado. Hay una aplicación también para allí, para la JMJ, que nos facilitará todo el tema de las comidas, todo el tema de los desplazamientos. Está muy bien organizado, la tecnología ha avanzado mucho y no es lo mismo que una JMJ de hace, por ejemplo, 20 años. Entonces, que está todo muy bien, que vamos con muchas ganas, con mucha organización, y que simplemente os dejéis llevar y a disfrutar. Pues mira, algo que has nombrado tú y que a mí se me ha olvidado por completo, que es el asunto de las comidas y del alojamiento, que eso es muy importante. Nos decía Antonio Luis, de la diócesis de Asidonia Jerez, que ellos iban a pernoctar principalmente en Cascais y hacer desplazamiento entre Estoril y Lisboa. Nos comentó un poco también todo el asunto de las comidas, con unos tickets también para comidas especiales para aquellos que son celíacos o intolerantes y demás. No sé vosotros cómo tenéis eso organizado y dónde es vuestro lugar de pernoctación. Pues el lugar de pernoctación aún estamos por confirmarlo, ¿vale? Porque estamos ahí viendo dónde nos viene un poquito mejor. Entonces, desde Lisboa aún, a día de hoy que estamos grabando esto, no nos han dicho exactamente el lugar, pero ya más o menos nos podemos intuir por dónde es. Y el sitio donde vamos, que todavía no lo vamos a decir para no adelantar el acontecimiento, hay sitios cerca donde comer, pero realmente nosotros comeremos principalmente en Lisboa. Y allí hay restaurantes y hay de todo. Y como ya os ha dicho, el responsable de Jerez es con unos tickets que, bueno, tú vas entregando a restaurantes afiliados a la JMJ y te van dando la comida que te corresponde. Y nada, que hay muchísimos restaurantes y hay que saber elegir bien. De hecho, la aplicación esta que os he dicho antes viene también incluido el nivel de afluencia de gente que hay en esos restaurantes. Así que si hay mucha gente en un restaurante, mejor vete a otro. Así que nada, eso está bastante bien organizado y creo que es bastante sencillo. Vale, 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 Pedro. Muy bien, muy bien. ¿Es tu primera experiencia en la JMJ? Digo, la primera, con muchísimas ganas, con muchas expectativas también, y nada, y que sea lo que Dios quiera.
Muy bien, pues hay que mandarle un beso a Pilar, que iba a estar también con nosotros, que está formando parte también como delegada de esa organización de la JMJ de Cádiz-Ceuta. Por supuesto, mandarte a ti un abrazo, Pedro, la gratitud a ti y también al resto de compañeros que han estado organizando. Creo que no tenemos ningún acto previo que se vaya a hacer en la ciudad de Cádiz, ni Algeciras, lo que se va a hacer, se ha propuesto ahora y se va a hacer, son unas misas de envío, pero por lugares de procedencia. Entonces, en Chiclana se va a hacer una misa de envío de los peregrinos, en San Fernando se está haciendo, y eso se está moviendo y se va a hacer incluso hoy miércoles, pues hay misas de envío. Ceuta, por ejemplo, la tiene a las 12. Fenomenal. Pues entonces, efectivamente, actos previos que vayan calentando un poco y que los jóvenes vayan viendo, bueno, pues algunos con envidia de que unos se van y otros viendo que de verdad nos marchamos y nos vamos ya de aquí al viernes. Solamente nos queda desde 101 desearos muy buen viaje, que recéis por los que se quedan aquí, sobre todo por los jóvenes que se quedan aquí, y por cuántas intenciones lleváis en el corazón de la diócesis, y que el señor obispo siempre os proteja y os lleve siempre con responsabilidad y con cariño ante su santidad. Muchas gracias, Pedro, por el contacto. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Buen viaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Decíamos que parten los jóvenes de Cádiz-Ceuta para la JMJ, será este viernes, se nos van pronto y nos vienen muy tarde, nos vienen el 7 de agosto. Y vean, el Papa no para de arengar a los jóvenes, de darle fuerza, ánimo y mensajes. Y nos vamos a quedar precisamente con ese mensaje que su santidad le ofrece ya a los voluntarios, que son los que van a manejar todo este amplio número de peregrinos internacionalmente en Lisboa. Vamos a verlo. Queridos hermanas y hermanos, una de las cosas que a mí me impresiona más con algunas iglesias que he visitado es la fuerza del voluntariado. Sí, están el obispo, el sacerdote, las monjas, los laicos y todo, pero el voluntariado es otra cosa. El voluntariado es fuerzas de choque, entre comillas, es salirse de los esquemas, salir para llevar adelante una cosa adelante. El voluntariado tiene esa perseverancia de llevar una cosa adelante. Por ejemplo, el voluntariado con los enfermos. Vos ves hombres y mujeres que están todo el día allí, el tiempo libre que tienen trabajando con los enfermos. El voluntariado es una gracia de Dios. Por favor, asúmenlo con fuerza. Ustedes, voluntarias y voluntarios, son una fuerza de la Iglesia. Son una dimensión de misión de la Iglesia, porque van allá y mantienen con el voluntariado de ustedes tantas acciones de la Iglesia. No le tengan miedo. Gracias por la generosidad. La generosidad que tiene todo voluntario y toda voluntaria. Que Dios los bendiga. Y recen por mí, por favor. Ese era el mensaje de su santidad específicamente a los voluntarios de la JMJ. Vean el trabajo, las ganas, el esfuerzo que hay para llevar todo ello a cabo. Pero si usted todavía no tiene claro cómo va a ser, dónde van, qué hacer y cómo es la JMJ, nada mejor que estas imágenes para que tengan una idea de a lo que se enfrentan los jóvenes y todo lo que moviliza la Iglesia a nivel mundial. Y el próximo Jornada Mundial de la Juventud se tendrá en Portugal. Gesù non è il Signore del confort, della sicurezza e della comodità. Per seguire Gesù bisogna avere una dose di coraggio, bisogna decidersi a cambiare il divano con un paio di scarpe che ti aiutino a camminare su strade mai sognate. Dio aspetta qualcosa di te. Avete capito? Dio aspetta qualcosa di te. Dio vuole qualcosa di te. Dio aspetta te.
Abrimos la segunda parte de Sol y Pasión. Nos hemos tirado casi la primera, ¿verdad? Hablando de la JMJ, algo tan importante en estos próximos días. Ya hemos dicho cómo van los jóvenes de Cádiz-Ceuta. Lo hicimos con Asidonia Jerez y ahora les daré algunas notas más, alguna información más de la JMJ, de lo que tenemos aquí en Asidonia. Les comento dentro de la primera parte de esta segunda parte, comienzo con noticias, y les comento que don Rafael Zornoza, señor obispo de Cádiz-Ceuta, ha emitido hace unos días una actualización de la normativa diocesana de la diócesis de Cádiz-Ceuta, en la que viene a derogar la que estaba vigente desde el año 2004. Así que ahora, pues, ahí se incluirán nuevos conceptos, nuevos temas y asuntos que el señor obispo ha emitido, ya les digo, hace unos días, siempre. La previa del verano es una fecha casi muy indicada para que los señores obispos hagan ciertos cambios y comience ya el curso en septiembre con la aplicación de dichos cambios. Vengo también a traer una información, unas imágenes que nos cede la diócesis de Asidonia Jerez. Es un trabajo que nos remite don Jesús Bazán, señor delegado de medios de comunicación de diócesis Asidonia Jerez, en torno a la toma de posesión del nuevo secretario general canciller, don Luis Salado de la Riva, que estuvo aquí en su participación con nosotros. Nos comentaba cuáles eran sus nuevas funciones. Vean ahora las próximas imágenes que nos trae don Jesús Bazán de esa toma de posesión de don Luis Salado. Yo, Luis Salado de la Riva, creo con firme fe y profeso todas y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe, a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó el tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo también con fe firme todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por la tradición y que la Iglesia propone para ser creído como divinamente revelado mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Acepto y retengo firmemente, asimismo, todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero además con religioso obsequio de voluntad y entendimiento a las doctrinas enunciadas por el Romano Pontífice o por el Colegio de los Obispos cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tengan la intención de proclamarlas con un acto definitivo. Yo, Luis Salado de la Riva, al asumir el oficio de secretario general canciller de esta diócesis de Asidonia Jerez,
Prometo mantenerme siempre en comunión con la fe, con la Iglesia Católica, tanto en lo que expresa de palabra como en mi manera de obrar. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido con la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio según lo establecido por el derecho. En el ejercicio del ministerio que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, conservaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré y explicaré fielmente, evitando, por tanto, cualquier doctrina que le sea contraria. Seguiré y promoveré la disciplina común a toda la Iglesia y observaré todas las leyes eclesiásticas, ante todo aquellas contenidas en el Código de Derecho Canónico. Con obediencia cristiana acataré lo que enseñen los sagrados pastores como doctores y maestros auténticos de la fe y lo que establezcan como guías de la Iglesia, y ayudaré fielmente a los obispos diocesanos para que la acción apostólica que he de ejercer en nombre y por mandato de la Iglesia se realice siempre en comunión con ella. Que así Dios me ayude, y estos santos evangelios que toco con mis manos, promoveré la disciplina común a toda la Iglesia y urgiré la observancia de todas las leyes eclesiásticas, ante todo aquellas contenidas en el Código de Derecho Canónico. Pues todo esto prometo delante de nuestro obispo, y lo juro también delante de este crucifijo, delante de la Sagrada Escritura y delante de los compañeros que me acompañen en esta tarea de formar parte del Consejo de Gobierno. Que Dios me ayude y que Dios me conceda la fidelidad y la perseverancia para cumplir esta misión que se me encarga. Que así sea. Bueno, pues de nuevo nuestra enhorabuena a don Luis, ya ejerciendo como nuevo secretario general canciller de Asidonia Jerez. Y les comento, volvemos a la JMJ. Volvemos a la JMJ, la diócesis de Sevilla, la archidiócesis de Sevilla, pero centrándonos en la provincia de Sevilla, hasta 5.000 jóvenes va a desplazar hasta la JMJ. Aquí en el caso de, hemos hablado al principio con Pedro, del caso de Cádiz-Ceuta en torno a 200, Jerez en torno a 1.200 jóvenes, con la diócesis, más grupos externos, en torno a unos 2.000 serán los que va a mover Asidonia Jerez. Asidonia Jerez, que además organiza este sábado 29 una vigilia en el campo de fútbol de la juventud en San Telmo. Desde las 8 de la tarde se abrirá el campo de fútbol para que ustedes vayan poco a poco, tomando su tiempo. Dará comienzo a las 9 la vigilia, una vez que haya llegado el traslado de la Virgen, de la imagen de Nuestra Señora Reina de los Cielos, que está muy cerquita desde la parroquia de San Rafael. A la finalización de esa vigilia, Monseñor Don José Rico Pavés oficiará una solemne Eucaristía, pues ya les digo, rodeado de jóvenes, que servirá de punto de partida. Una vez que concluya esa vigilia, esa Santa Misa, la Virgen volverá en traslado a su templo. Así es que no pierdan la oportunidad el próximo sábado de estar cerca ya y de animar a los jóvenes. Bueno, les comento que en la jornada de ayer, día 25, martes, fue la solemnidad y el día de Santiago, patrón de España. Bueno, pues de una forma didáctica, para que los pequeños también vean quién fue Santiago, en los próximos minutos les vamos a poner unas imágenes de un vídeo donde se explica fenomenalmente bien y, ya les digo, de una forma muy didáctica, quién fue Santiago apóstol. Santiago fue uno de los primeros apóstoles. Era pescador, como su hermano Juan, hasta que conocieron a Jesús. Hola, seguidme. Y dejando sus redes, le siguieron. Con Jesús aprendieron a perdonar, a servir, a amar a todos, sin límites. Fueron testigos de sus milagros, pero también le vieron morir en la cruz. Hola. Santiago fue hasta el fin del mundo conocido para hablar de la resurrección de Jesús, pero en tierras hispanas no fue bien recibido. ¡Fuera! ¡Vete! ¡Fuera! 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 ¡Vete, largo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No te ¡Fuera! Queremos! Está bien. Adiós. Cuando más hundido estaba, María, la madre de Jesús, se le apareció. Hola. Y desde entonces, con la ayuda de María, todo cambió. Mirad. ¡Hola! ¿Tú? ¿Otra vez? El cristianismo se extendió por España y por toda Europa. Y Santiago regresó a Jerusalén.
Allí le esperaba el rey Herodes con los brazos abiertos. Hola y adiós. Dos amigos fieles llevaron su cuerpo a España para enterrarlo en la tierra que conquistó para Cristo. Durante 8 siglos, su tumba fue ignorada hasta que una noche, un milagro reveló el lugar de su tumba a un sencillo campesino. Cuando la noticia llegó a oídos del rey Alfonso, el rey viajó 500 kilómetros para rezar ante la tumba del apóstol. Desde entonces, el flujo de peregrinos no ha cesado nunca. Chinos. Ingleses. Canadienses y también vienen austriacos. Suizos. Hasta de Brasil he visto. Hasta de Brasil. El otro día vino hasta de Malasia. Todos caminan hasta la ciudad que lleva su nombre, Santiago de Compostela. Bien, y conociendo quién es Santiago Apóstol y felicitando, por supuesto, a los santiagos, como lo hacíamos al principio del programa, continuamos y con más invitados, porque miren, en relación a las noticias, les comento que el próximo jueves, la semana que viene, jueves día 3 de agosto, en el puerto de Santa María, enmarcado desde lo que son el 50 aniversario del fallecimiento del padre Guerrero González, se va a llevar a cabo un nuevo acto y formará parte del mismo el invitado que tenemos con nosotros. Se trata de don Federico Mantaras. Querido Federico, muy buenas y bienvenido. Buenas, buenos días. Bueno, pues Federico Mantaras es delegado diocesano de la causa de los santos. Intervendrá en una ponencia junto al padre don Diego Muñoz. Ya les digo, será el próximo jueves, día 3, en el puerto de Santa María. Pero, Federico, a ti te hemos tenido muy activo en la diócesis, te hemos tenido de administrador apostólico en el tiempo vacante de la sede, una vez que marchó don José Mazuelos y hasta la llegada de don José Rico Pávez. Ahora te ves un poco más tapado. Sí, ahora. Y en unas funciones que me gustaría un poco, delegado diocesano de la causa de los santos. ¿Cómo podríamos explicarlo brevemente? Es una función bonita porque es el promocionar la santidad que hay en la diócesis y darla a conocer. Entonces hay dos procesos que hay en la diócesis ya avanzado, que es el del padre Guerrero y el de María Antonia de Jesús Tirado, que ya están en una fase romana. Y hay pues una serie de personas que han vivido a lo mejor de forma heroica las virtudes cristianas y que ahora pues se difunde esa santidad, porque si hacen favores, hacen milagros y la gente le tiene devoción y hay testimonios de su vida que demuestran esa heroicidad en las virtudes, pues se puede abrir el proceso y ya Dios va indicando. Yo quisiera que tú vinieras otro día y nos contaras con más profundidad este asunto, ¿verdad? Bueno, yo sé poco, pero sé algo, y sé de eso que me has dicho tú así de soslayo, de que hay personas que están ahí y a la que habrá que estudiar profundamente porque algo hay, ¿no? Exactamente. Ya lo comentaremos, ¿no? Pero hay material ahí, ¿no? Hay material y hay que ver los favores que va haciendo, los milagros que va haciendo y los testimonios que se van recogiendo. Vale. Bueno, pues ya le digo que ahondaremos en eso, que de verdad, ustedes lo verán esto como que aparecen, esto que son santos, estas son, pero bueno, hay gente que ha sido muy, hay gente muy mala, ¿eh? Pero hay gente que es muy buena y que ha hecho grandes favores y a las que se le tiene mucho respeto y poco a poco se le va tomando el cariño y devoción. Pero nos vamos a centrar en el padre Guerrero González. Será el próximo jueves en la parroquia de San Francisco del Puerto de Santa María y a las 8:30 de la tarde. ¿Por qué llama tanto el padre Guerrero González, Federico? Porque tiene una vida de santidad en la sencillez. Es un hombre muy sencillo. Es un hombre que su santidad la desarrolla sobre todo con los enfermos y en el confesionario. Pero que ha dejado una impronta muy profunda en el puerto de Santa María, donde ha desarrollado casi todos los años de su ministerio sacerdotal. Y luego tuvo una muerte un poco extraña, vamos, fue un accidente de moto, pero y que se le clavó un tubo por el sí, estómago. Una viga, como si fuera tubo, sí. Exactamente, de los que llevaba el camión, frenó de golpe, él no pudo, iba en la moto, no pudo pararse, y fue como si fuera una cornada del toro, eso es lo que dijo el médico. Ahí se quedó. Y allí se quedó. Sus últimas palabras fue que el del camión no ha tenido la culpa, quitándole la culpa, que ha sido culpa mía, que no le echen la culpa al del camión. Y ya llegó al hospital y falleció enseguida.
La conferencia se titula La causa de los santos en la diócesis, el caso del padre Guerrero González. Claro, tenemos que ir a que el padre Guerrero González ejercía su ministerio como sacerdote de una forma muy sencilla, y la gente, Federico, imagino que le irá tomando cariño desde su trabajo y desde su devoción, ¿no? Sí, y luego hay mucha gente que conoció al padre Guerrero, claro, que se confesaba con el padre Guerrero, que lo recuerda, y entonces la gente le pide favores. La gente dice, yo sé que el padre Guerrero está cerquita de Dios, y entonces, padre Guerrero, mi hijo está pasándolo mal, a ver si encuentra un trabajo. Padre Guerrero, que mi hija tiene una operación, a ver si sale bien todo. Y son pequeños favores que luego se van testimoniando. Y van apareciendo muchas cosas que a través del padre Guerrero, pues el Señor va haciendo en la vida de las personas. Y eso se va recogiendo. Eso te iba a decir, porque esto parece como muy de película o muy antiguo, ¿no? La gente cuando obtiene un favor y se pone en manos de Dios, en manos de un sacerdote, luego va a la parroquia, lo transmite y el párroco toma fe de lo que ha sucedido. No, normalmente se hace una estampita, y en la estampita se pone ya una dirección o un correo electrónico. Y normalmente hay un postulador de la causa, cuando en el caso del padre Guerrero se inició la causa, se inició el proceso diocesano, tenía su postulador, y el postulador es el encargado de recoger todos los testimonios de personas que hubieran conocido al padre Guerrero y todos los favores de personas que hubieran recibido favores de Dios a través de la intercesión del padre Guerrero. Bueno, pero eso es un trabajo muy bonito, ¿no? El conocer gente que se ha beneficiado de la causa de alguien. Claro, y luego hay que hacer unos interrogatorios muy exhaustivos, claro, ante el notario que es nombrado por el obispo, ante el delegado del obispo que lleve esa causa, ante el postulador, y se recoge una información muy exhaustiva para ver si verdaderamente ha vivido las virtudes heroicas en su vida, que es lo importante. Ver esa fama, además de esa fama de favores y esa fama de santidad en el pueblo, pues que haya vivido de manera heroica todas las virtudes cristianas. Federico, tú que ahora estás estudiando causas, viendo proyectos, impulsando documentación sobre el padre Guerrero González, ¿qué podrías destacar que fuera digno de ser mencionado? Es decir, oye, pues al padre le pidieron esto, fue una persona de tal forma, se recuperó. ¿Qué podrías destacar? Pues yo quizá ese amor que tenía el padre Guerrero a los pobres. Estamos hablando de una época donde la pobreza en España era mucho más extrema, y el padre Guerrero tenía una dedicación a los pobres muy grande. Él no tenía nada, él vivía muy austeramente, él lo daba todo, y él estaba disponible 24 horas del día. Es más, cuando en su última época que estuvo en Sevilla, le decía a todos los sacerdotes: cualquier enfermo que tengáis por la noche, dejadle mi número, que yo por la noche, yo no me importa nada ir a visitar a los enfermos. Y día y noche estaba disponible a atender a la gente sencilla, con una dedicación, con un amor, con una naturalidad que era digno de admirar. Y centrándonos en el puerto de Santa María, pues claro, hay muchos fieles y devotos al padre Guerrero que mantienen viva exactamente, y fresco, yo he estado, esas peticiones, ¿no? Yo he estado 15 años de párroco allí en el puerto de Santa María, antes de venir a la parroquia de las Nieves, y en mi feligresía había muchas señoras que se confesaban habitualmente con el padre Guerrero cuando eran jovencitas. Ahora ya son señoras mayores, pero cuando eran jovencitas y recuerdan perfectamente al padre Guerrero, y todas recuerdan, hombre, ese era un hombre común, era un hombre sencillo, era un hombre de pocas palabras, era un hombre que no era de predicaciones muy brillantes, pero en esa sencillez, en esa humildad, en ese convencimiento en sus palabras, hacía muchísimo bien. Pues miren, yo les animo, estamos por aquí, muchas veces nos quedamos sin palabras porque los testimonios de los sacerdotes y de las personas que vienen aquí y postuladores de estas causas, pues la verdad que ofrecen testimonios importantes. Próximo jueves 3, les digo, en la parroquia de San Francisco, en el puerto de Santa María, a las 8:30 de la tarde, don Diego Muñoz y don Federico Mantaras estarán allí para ofrecernos pues cómo se traslada todo y en la fase en la que estamos. Una fase, querido Federico, avanzada. Exactamente, ya ha terminado el padre Guerrero la fase diocesana. Todo lo que se recogió en la fase diocesana,
que son dos cajas así llenas de documentación que se manda sellada a Roma, para que en Roma ya se estudie, lo declaran venerable, empieza ya la fase romana y queda a la espera de un milagro. Cuando el padre Guerrero haga un milagro, ese milagro pasará por el tribunal médico y si se comprueba verdaderamente que es una cosa totalmente sobrenatural y totalmente eso, que supera todos los medios humanos, pues se pasará a la declaración de beato. Y después, si hace otro milagro más, ya va a la canonización. Y ya, entonces, cuando el padre Guerrero se ha declarado beato, puede tener culto en la diócesis y en la orden jesuítica. Pero cuando se ha declarado santo, o sea, ha declarado la canonización, entonces puede tener culto en la Iglesia Universal. Y ya puede estar allá en los calendarios litúrgicos. Y en los altares. Y en los altares. Eso es. Y en los altares. Bueno, que digo, Federico, ya tendríamos que tener un programa más tranquilo y hablar no solamente del padre Guerrero, sino de esas otras causas que sé que tienes y que estás manejando, donde hay una fuerte devoción y en la diócesis ha calado en personas que hacían también una labor muy callada y que, sí, bueno. Sí, sí. Son casos muy curiosos que salen del pueblo y salen de esa... La gente tiene claro que vivieron santamente y que vivieron heroicamente las virtudes. Pues muchas gracias, Federico. Encantado de tenerte aquí. Gracias, esperándote después del verano, que volveremos a tener ya nuestro programa de nuevo, y deseando que estés por aquí otra vez y nos cuente más tranquilo todas estas cosas. Muchas gracias. Encantado y muchas gracias a vosotros. Bueno, pues ya les digo, la cita en el Puerto Santa María el próximo jueves 3. Pero miren, les cuento, felicitaba al principio del programa a los Joaquines y a las Anas, que es San Joaquín y Santa Ana en el día de hoy. Y además es el día que la Iglesia los dedica a los abuelos, que es patronos de los abuelos que tanto nos han cuidado y tanto tienen que cuidar a pesar de la vida tan larga y longeva que llevan, pues además a cuidar a los nietos. Así que vamos a conocer la vida de San Joaquín y Santa Ana, que son además los padres de la Virgen. Son considerados santos patrones de los abuelos. Fueron personas de profunda fe y confianza en las promesas de Dios. Ambos educaron a su hija, Santa María, en la fe del pueblo de Israel, alimentando en ella el amor hacia el Creador y preparándola para su misión. Es a través de ellos como María se suma a esa porción del pueblo escogido que espera la llegada del Salvador de la humanidad. El Papa emérito Benedicto XVI, un día como hoy, en el 2009, resaltaba, a través de las figuras de San Joaquín y Santa Ana, la importancia del rol educativo de los abuelos dentro de la familia. El Papa decía que los abuelos son depositarios y con frecuencia testimonio de los valores fundamentales de la vida. En el 2013, el Papa Francisco, en ocasión de esta fiesta, celebrada en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, en el 2013, destacaba que los santos Joaquín y Ana forman parte de esa larga cadena que ha transmitido la fe y el amor de Dios, en el calor de una familia, hasta María, que acogió en su seno al Hijo de Dios y lo dio al mundo. Nos lo ha dado a nosotros. Qué precioso es el valor de la familia, como lugar privilegiado para transmitir la fe. Oración. Insigne y glorioso patriarca San Joaquín, y bondadosísima Santa Ana, cuánto es mi gozo al considerar que fue escogido entre todos los santos de Dios para dar cumplimiento divino y enriquecer al mundo con la gran Madre de Dios, María Santísima. Por tan singular privilegio han llegado a tener la mayor influencia sobre ambos, madre e hijo, para conseguirnos las gracias que más necesitamos. Con gran confianza recurro a su protección poderosa y les encomiendo todas mis necesidades espirituales y materiales y las de mi familia, especialmente la gracia particular que confío a su solicitud y vivamente deseo obtener por su intercesión. Como ustedes fueron ejemplo perfecto de vida interior,
obténganme el don de la más sincera oración, que yo nunca ponga mi corazón en los bienes pasajeros de esta vida. Denme vivo y constante amor a Jesús y a María. Obténganme también una devoción sincera y obediencia a la Santa Iglesia y al Papa que la gobierna, para que yo viva y muera con fe, esperanza y perfecta caridad. Que yo siempre invoque los santos nombres de Jesús y de María, y así me salve. Amén. San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. Bueno, pues San Joaquín y Santa Ana, prácticamente es el último de los vídeos que vamos a poner en el día de hoy. Día de hoy donde aprovechamos también para despedir esta amplia campaña, esta amplia jornada y por supuesto la temporada que no les voy a negar que nos ha dado muchos dolores de cabeza. Una temporada larga que comenzamos allá por el mes de la patrona y que nos trae hasta las postrimerías del mes de julio. Y una temporada, como les decía, que nos ha dado muchos dolores de cabeza. Hemos tenido muchos obstáculos, muchas reuniones, muchos compañeros, muchos avatares. Pero sin duda ha merecido la pena por dos cosas. Primero, por darle la gratitud a nuestros patrocinadores y anunciantes que han seguido con nosotros allá donde hemos estado. Que hemos sido pues, siempre una referencia en el mundo de la información cofrade y, por supuesto, diocesana, donde nos encontramos. Y, por supuesto, también todos estos avatares en agradecimiento a todos ustedes, que ustedes merecen esta información y mucho más. Yo espero la próxima temporada que comience en septiembre. Espero estar con ustedes, con ganas, con alegría, con gozo, por supuesto, con satisfacción. Y yo les espero, porque sé que esta familia de Sol y Pasión, y por supuesto con la confianza de esta casa y dándole la gracia a dicha, a la propiedad, a la dirección y al equipo, pues sin ellos no podríamos hacer este programa que tanto y tanto está calando en todos ustedes. Mi agradecimiento más sincero y cordial. Tengan feliz verano.